No es palabra, pero realmente hacemos un llamado al presidente de la República, ni siquiera director de la policía, al presidente de la República, porque esto ocurrió por culpa del comandante de la policía, que era el capitán que tenía en San Francisco Macorís. Por ahí fue que inició esta trifulca. ¿Era muy común eso aquí en Guaraguala? Era, no es común, porque aquí no cierran los negocios. Aquí todos los negocios amanecen. Aquí nada más cierran los más cobardes. Los más guapos han pasado la pandemia entera y se han hecho dinero. No quisiera dedicar palabras, porque este es un dolor muy grande que nos invade a todos. Pero lo único que te puedo decir es que, como dijera el síndico, la policía no está usando el protocolo que debe de usar para enfrentarse a los delincuentes, porque ese caso no podía haber sucedido. La policía inició el tiroteo y no lo voy a acusar a todos, porque yo tengo también familia que son policías, pero es que no están usando el protocolo. No era el lugar para hacer un tiroteo, no era el lugar para apresar a un delincuente o a unos delincuentes usando ese método que ellos usaron. No se sabe cuál de los tiros fue el que mató a los muchachos, si fue el de la policía o fue el de los delincuentes. Lo cierto es que no están usando, la policía no está usando debidamente el protocolo que debe de usar para apresar a los delincuentes dentro de una multitud de gente como la que está ahí. Hasta el momento, ¿cuántas personas han fallecido? ¿Fallecieron? Hasta el momento hay 3 de nuestro pueblo y 1 de los delincuentes. Hoy, ¿cuánto estamos sepultando hoy aquí? Estamos sepultando 3 hoy aquí. 3 bien. Jovencitos, menos de 30 años los 3. Yo solamente quiero hacerle un llamado a los medios de comunicación de que ayer escuché, no lo vi, que en el show de mediodía, donde Iván Ruiz es un hombre tan humanitario y tan solidario con los demás, parece que el informe que le dieron está viciado. Errores. Porque él, lo que se dijo fue que una persona me dijo, yo no lo vi, de que se hubiese dicho que hubiese sido un intercambio de disparos y que eran delincuentes contra militares. Está equivocado. Porque cuando todos los dirigentes de todos los partidos políticos, aquí no hay colores, aquí estamos todos atrás de una misma causa, de unos muchachos trabajadores, que es ejemplo de este pueblo. Entonces nosotros, hace un tiempecito también, el otro jefe de puesto que había ahí, uno que había ahí, nos mató a Jason. Y si a nosotros no se nos puede proteger, nosotros vamos a tomar acciones nosotros. Porque no es verdad que ya donde yo esté, si caigo un arma de fuego, me voy a dejar tirar de nadie. ¿Siente el temor ustedes ya aquí en Guaraguao? ¿Hay temor? Tenemos temor, porque es que en vez de protegernos, la policía nos mata. Y si no le damos dinero, lo que hay es un problema. ¿Se usa mucho para acá eso? Sí, aquí pasa como dijo el síndico, aquí cierran los más chiquitos y los que tienen miedo. Los otros que se llenan de valor permanecen con su negocio abierto y lo que se han hecho es de dinero, se han enriquecido. ¿El nombre suyo? Ramón Leonardo Toribio, regidor de este pueblo, y cero miedo. Bien. No hay miedo. ¿Su palabra como munícipe sobre este lamentable hecho aquí en Guaraguao? Bueno, aquí ya la policía lo que vive macuteando y cogiendo dinero. Aquí lo que hay que hacer es que el gobierno tome parte en el asunto, porque no puede ir a un policía de esos que estuvieran en ese cuartel que no lo cancele, porque lo que están es macuteando. Tienen que cancelarlo a todos. Los que están trabajando ahí, que lo cambien o lo cancelen, porque están macuteando.